Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Eli y bienvenidos a un nuevo video. Mi semana comenzó comiendo. Estaba haciendo quinoa. Casi nunca comía quinoa en mi país, pero aquí, bueno, he tenido el hábito. Luego de eso, pues me puse a estudiar japonés porque me gusta mucho el idioma y porque trato de estudiarlo todos los días para así no olvidarme, porque si no, si dejo pasar mucho tiempo, luego después se me olvidan algunas letras y me frustro y no, no me gusta eso, así que trato de estudiar realmente todos los días y escribir sobre todo. Una de las cosas que he cambiado de vivir en Francia es como merendar. Yo realmente antes no merendaba, solo me tomaba un café, pero bueno, he cambiado el hábito. Y esta semana ha sido un poco frustrante para mí porque he tenido ciertos problemas como con unas notas y bueno, he pasado toda la semana realmente estudiando y estuve en crisis existencial porque a mí no me gusta tener malas notas realmente y sobre todo porque me corrigieron mucho la pronunciación y bueno, yo sé que es normal porque no soy una persona que ha estudiado el idioma por muchos años, pero por eso trato de esforzarme. Ahí estaba leyendo, bueno, las correcciones que me hicieron y practicando las palabras para ya no equivocarme. Les enseño también esta lista de reproducción de música coreana que me sale en YouTube para estudiar. Realmente no sé ni siquiera cuáles son las canciones ni los artistas, pero se las recomiendo mucho porque de verdad, ayuda mucho a concentrar. Aunque yo en ese momento estaba un poco frustrada y no podía concentrarme realmente, pero sí ayuda bastante como a conectar, a relajarse y poder estudiar mejor. Bueno, y luego paré y vi este canal de esta chica que me motiva mucho a seguir haciendo ejercicio y dieta porque ha bajado mucho de peso. Básicamente esta es mi rutina de noche, como soy una muy mala youtuber, no grabé el proceso realmente, pero bueno, me estaba aplicando ese serum que es de la marca Sun by Me y es para el rostro con puntos negros e imperfecciones con poros abiertos. Y ya luego la crema de noche que estoy ocupando es la crema de noche que me ha recetado la dermatóloga porque yo he tenido problemas de acné hormonal. Entonces prácticamente esa es mi rutina de noche. Chronos, il règne dans le ciel, le dieu du temps. Et donc tout va bien, vous voyez, c'est une époque, lui il appelle ça le règne de Saturne. Et c'est un printemps éternel. Il n'y a pas de loi. Bueno, y luego de mi clase en línea me puse como a ordenar un poquito mi escritorio porque cambié algunas cosas. Y ahí les enseño un poquito cómo lo tengo. Ah, bueno, ese es el tónico también que utilizo para mi rutina facial, fallando como influencer. Y el detalle es que esta semana empecé a hacer un reto para tomar agua. Es un reto de tomar 3 litros de agua al día y bueno, como motivación empecé a buscar una botella más bonita porque es verdad que cuando uno tiene una botella bonita a la vista le dan más ganas de tomar agua, pero habían tantos diseños que realmente todavía no me he decidido comprar uno, pero sí la quiero comprar porque quiero implementar ese reto como de por vida, no solo por una semana, porque el reto es de una semana, así que si ustedes no toman agua lo pueden hacer. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Bye bye.